Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Estrés Creativo. Y bueno, les voy a contar que ya terminé el del día de hoy, que fue el número 2, si no mal recuerdo, que corresponde a Santa Claus. Así que les voy a mostrar aquí rápidamente el que viene en el libro. Y ahorita les voy a mostrar el que yo, pues este es el que yo hice. Y decía algunos detallitos. Este es el que viene en el libro. Y este es el que me salió a mí. Ahora bien, ¿por qué razón salió diferente? La razón es porque el estambre de color blanco, a pesar de que es de la misma medida, es más grueso que los otros. Entonces sí quedó bastante grande. O sea, queda como pachoncito. Entonces el de la cara es mucho más delgadito. A pesar de que son de la misma medida, el asunto es de que son diferente marca. Entonces sí hace mucho la diferencia al momento de ya terminar lo que es el amigurumi, ¿ok? Este es uno de los más sencillos del libro, cabe mencionar. Y me llevó aproximadamente 2 horas y media. Aprox. Sí, más o menos 2 horas y media. O un poquito más, o esta vez no alcancé a poner el timer, pero bueno, entonces vamos a pasar a ver cuál nos toca tejer para el siguiente video. Sacamos nuestra cajita de corazón, muy bonita por cierto, y vamos a ver, por favor, ya quedan menos. ¡Ah, qué padre! Bueno, vamos a sacar este. Y por favor, fanfarrias o los... ¿cómo se llaman? Drum roll. Las que se escuchen los tambores. Okay. Bueno, ya. Okay, pasemos al siguiente número, que es el que nos va a tocar tejer el día de mañana. Así que, por favor, miren las uñas. Les dije que a ver si me duraban lo que hacía toda esta colección y parece que no. Pero bueno, ahora sí, 1, 2... El 11, el número 11, bueno, vamos a ver ahora. Este fue el 2, 1 y 1, 11, ¿da? Bueno, vamos a ver el siguiente. Dicen que los números son mágicos. Y yo tengo este, ¿cómo se dice? Aquí va. Tengo la plena confianza que es así, que son los números mágicos. Bueno, vamos a ver este 11. Uy, ya nos faltan menos. Ah, pues aquí está el dedo. Y pues el número 11 es Charlie in the Box. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Yo no tengo de este estambre, pero voy a buscar uno que tenga matizado para que vea, para que se vea más o menos como viene en el libro. Yo voy a necesitar color de piel, blanco, rosa, rojo, morado y un brillante, que es, me imagino que es este, que puede ser cualquiera que llame la atención, o sea, sea como un matizado. Y también viene una variedad de colores, o sea, que tenga la variedad de colores, como les dije. Y vamos a necesitar
algodón también para hacer la parte blanca, fieltro de color rosa para los chapetitos, ok, el color blanco para los ojitos y ya, sería todo. Algún también podría ser, bueno, se van a necesitar aquí dos ganchos, tanto el 1.5 como el 3.25. Y pues va a ser para la diferencia, va a ser para, imagino que va a ser para el gorro, para estos detalles que son mucho más pequeñitos. Y también se van a necesitar bits de color dorado. Bueno, yo no sé si tenga, pero igual los que tenga voy a sacar y voy a utilizarlos. Ah, muy bien. Voy a buscar todos estos para el día de mañana y pues empezar a tejer el siguiente. Así que sin más, agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo. Corazoncitos, corazoncitos por todos lados. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y hasta la próxima. Bye. Bye.